Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente les saluda su amigo Yesori. El día de hoy vamos a aprender a hacer un bebedero de agua casero para nuestros pollos, gallinas o gallos. Este bebedero de agua también puede funcionar para diferente tipo de aves, ya sea pavos, patos, gansos o aves ornamentales. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Bueno mis amigos, antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas a mi canal, compartas el video con tus amigos y si tienes alguna sugerencia déjame saberlo en la cajita de comentarios. Bueno, como les he mencionado al comienzo del video, vamos a hacer un bebedero de agua casero para pollos, gallinas, gallos o cualquier tipo de aves, ya sea patos, pavos o aves ornamentales, ¿no? Este bebedero es súper sencillo de hacer, vamos a hacer con materiales que normalmente tenemos en la casa, que son fáciles de conseguir, que no necesitamos comprar o adquirir, ¿no?, de otros lados. Entonces yo creo que pueden conseguir este tazoncito tipo tupper para utilizarlo como base. En este caso yo lo uso de un ayudín. También vamos a necesitar una botella, en este caso una botella de 2 litros con su respectiva tapa. Vamos a usar una broca para perforar, vamos a necesitar una tijera para cortar, un marcador, un alicate y posteriormente vamos a necesitar un pernito. Si es que no tuviesen el perno en su casa, yo estoy más que seguro que sí lo van a tener, pueden comprarlo en una ferretería, ¿no? Conjunto con su tuerca y su volanda. Adicional a eso vamos a cortar un jebecito, yo creo que el jebecito también todos tenemos en nuestras casas. Y bueno, ¿para qué? Ya paso a paso les estaré explicando cómo vamos a ponerlo, ¿no? En este caso vamos a marcar la medida en que vamos a cortar. Vamos a proceder en cortar la base, como les he mencionado al comienzo. Ustedes lo pueden usar de un balde pequeño o de un tupper, de un lavador pequeño, no hay ningún problema. La idea es tener una base para que se recepcione el agua donde van a tomar los animales. Y la idea es esta, ¿no? Yo solo les estoy dando algunas ideas donde les voy a mostrar cómo podemos hacer. Ya cada quien va a usar su propia creatividad para hacer este bebedero, ¿no? Ya, como ya tenemos una base, en este caso vamos a perforar al centro. De igual forma vamos a perforar la tapa para que este perno entre por aquí, también por esta parte, ¿no?, de la base que vamos a tener. Para ello vamos a perforar con un taladro. Si es que no tuviesen un taladro, lo pueden perforar con un cúter o con un fierro caliente, o también con un taladro, no con una broca, que sería en este caso esta broca que nosotros lo vamos a usar. Bueno, vamos a proceder en hacer los agujeros. Bueno amigos, como les he mencionado, hemos perforado la tapa. También la base que vamos a usar según la medida de este perno, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner la volanda primero en la base, el jebecito que les he dicho para que funcione como goma y no tenga fuga de agua. Metemos de esta forma y procedemos a meter la tapa. Igual, debería quedar de esta forma. Entonces para ello nosotros hemos hecho otro jebecito más. Ustedes también lo pueden hacer por seguridad. En este caso lo vamos a meter todo completo y vamos a terminar ajustando. Bueno, vamos a ajustar. Para ajustarnos vamos a apoyarnos con un alicate y
vamos a apretar de este lado con una llave francesa. Listo. Ya está bien ajustado, no creo que haya fuga de agua. Y bueno, entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Y vamos a hacer de esta forma. Bueno, como les estuve mencionando, esto debería quedar de esta forma. Ajustamos y nuestro bebedero va a ser de esta forma. Entonces nosotros vamos a llenar el agua en la botella y el agua se va a mantenerse a este nivel. Para ello vamos a perforar la botella al ras para que no rebalse el agua al ras. Bueno, como les he mencionado, hemos perforado esta parte para que tenga salida el agua que se va a depositarse en el envase. Ustedes lo pueden hacer cualquier tamaño de envase, sea más pequeño o más grande que el tamaño que estoy usando yo. Entonces, como les he mencionado anteriormente, esto vamos a ajustar y va a quedar de esta forma. Entonces, el agua va a estar depositada en este envase. Entonces, mientras las aves van a tomar, va a estar saliendo el agua según a la cantidad que tomen las aves. Entonces, en este caso vamos a hacer la asadera para poder colgar, porque este bebedero es colgable, porque si bien es cierto la base es está el perro, entonces no puede estar firme, se va a disponer. Entonces lo más recomendable es hacer un colgante, ¿no? Que en este caso lo vamos a hacer nosotros con este cable. Y bueno, para ello vamos a retirar un momento esto. Bueno amigos, teníamos planeado hacer la asadera con este cable, pero vamos a hacer algo más práctico, vamos a hacer con un alambre. Yo también les recomiendo que hagan con un alambre. En un bebedero anterior he hecho con ese cable, pero como en este caso ya hemos conseguido un pedazo de alambre, y bueno, vamos a hacerlo con alambre. Ustedes pueden hacer de cualquier tipo de alambre, un alambre más gruesa, un alambre de otro color, ya depende de la creatividad de ustedes. En este caso también vamos a poner un pedazo de alambre. Bueno, mis amigos, la asadera debería quedarles de esta forma. Y bueno, ahora solo nos queda hacer la prueba. Bueno, mis amigos, como ya vemos, ya hemos llenado el envase con agua y posteriormente vamos a poner la tapa o la base del bebedero. Va a funcionar como una tapa normal, ya que tiene la tapa de la botella. Y bueno, vamos a proceder con voltear. Y de esta forma, vamos a esperar que llene el agua. Este es el nivel que vamos a conservar el agua. El bebedero va a estar de esta forma. Como ven, no sale el agua, no escapa. Entonces, mientras los pollos van a estar tomando del costado, va a seguir saliendo de poco en poco el agua.